¿Qué onda, amigos de Mecánica Motos? Mi nombre es Sara y en este video vamos a hablar sobre lo que debes de saber sobre tu llanta. Lo primero que debes de saber al comprar una llanta es que tiene fecha de caducidad. Hay muchísima gente que va y compra una de segunda vida y lo único que se fija es que no esté cuarteada de aquí o que no esté lisa de acá, cuando en realidad lo importante es ver la fecha de caducidad. Mucha gente no sabe dónde se encuentra la fecha de caducidad. Lo primero que voy a hacer es ver mi llanta, ser la llanta, rodar como la llanta. ¿Y qué pasa? Voy a venir a ver mi llanta y aquí sale, en este cuadrito de cuatro cifras, sale que se fabricó en la semana 7 del año 2003. De a partir de 2003, tengo 5 años para que mi llanta esté funcionando así. Después de esos 5 años, voy a empezar a notar que mi llanta se está cuarteando, que se está haciendo lisa, y ahí es cuando debemos de saber que tenemos que cambiar el neumático. Lo siguiente que debes de saber al comprar una llanta es checar la serie. Por ejemplo, esta P. Mucha gente va a decir, ¿qué es una P? No, no es P de tu nombre, sino es P de que es un neumático para pasajeros. Esta letra va a ir cambiando dependiendo si la llanta es para un carro de carga. Y van a decir el 235. El 235 es el ancho de la rodada del neumático, que es esta parte. Ay, perdón, me acaban de cambiar de qué es. El 235 es el ancho de la banda del neumático. 75 es el ancho de aquí a acá, de la banda de rodamiento. Bueno, y el 75 es el ancho de aquí a acá de la banda de rodamiento. Y la R significa que es construcción radial. No se confundan, porque no es rin, es construcción radial. Y el 15 significa que es para un rin del número 15. Y estos dígitos, nos ayudan a descifrar. Y estos dígitos, que son 105S, nos indican la capacidad de carga de la llanta. Estos dígitos van a ir cambiando, como ya les dije en varias ocasiones, que van cambiando dependiendo si la llanta es una para un carro de carga. Esta cifra, que es de 105S, tiene la capacidad de cargar 710 kilos en un automóvil. Bueno, ahora, ¿qué es lo que significa la S? La S significa que esta llanta puede correr 80 kilómetros. Y ahora vamos a hablar sobre las señales que indican que debes de cambiar tu llanta. Lo primero que debemos de ver es nuestra banda de rodamiento. Aquí trae unas pequeñas líneas, como le quieran decir. Lo que vamos a hacer aquí es, con un profundímetro, tenemos que medir que la profundidad sea de 7 milímetros. Ya si está muy baja, obviamente va a estar más lisa y tenemos que cambiar el neumático. ¿Por qué? Porque es importante que cuando al momento de frenar la llanta no esté lisa. Lo siguiente que debemos de saber sobre nuestro neumático es que no se debe de acabar de un solo lado, se tiene que acabar parejo. Porque si esto pasa, quiere decir que tenemos un problema de alineación y balanceo. Bueno, amigos, eso es todo por hoy y les haya gustado y les sirvan estos tips. Nos vemos en el siguiente video y